No device found. No me ves. Ni me ves ni me escuchás. No. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Ah, no, eso es difícil, pinche. Aguantás en verde, no sé, ustedes acá. Es difícil. Es como un fallo sí, simpático, pero grabar, no es beneficioso. Se puede grabar cerrando, sí. Fue ahí, claro, en esa. Contá la cosa, contanos algo de vos y de cómo estás ahí en Suecia. ¿Cómo la ven allá? ¿Es oficial o es íntimo esto? No, ahora pasamos. Esto podría ser difundido. Bueno, dale. Dale. Va directo a jefatura, dale. La imagen es bastante mala, la conexión es muy pixelada, o sea que va a salir algo rarísimo. Y yo soy un tipo fragmentado, eso sea. De todas las fragmentaciones que tenés, contame alguna ahora que estés haciendo, trabajando, además de escribir, y estarás escribiendo, supongo. Mira, me voy, la semana próxima me voy a una cabaña, suena romántico y es real. En el medio del bosque oscuro de Suecia, me voy por un par de meses. Voy a sentarme a escribir, leer y darle vuelta a la pelota. Y hacer, como todo el mundo me hace falta pensar, he estado trabajando mucho en el estudio, pero me parece que tengo que tomar vacaciones de capelán. Yo dejé de trabajar para capelán hace un par de años atrás, me convertí en trabajador independiente y quiero mantener esa relación. ¿Y qué? O sea, ¿qué quiere decir que...? Cerrado con unos libros, unos textos, y ahí lo que hay son alces, jabalíes, ciervos, lagos y bosques. Maravilloso. La colección de internet. Pero me llevo un buen toco de literatura y nada, voy a tratar de profundizar un poco en el propio pensamiento. En tu vida como artista, pero, digo. ¿Me oís? La mayor parte de mi vida no ha sido como artista. Ajá. O sea que sí, no estabas tan esclavizado de capelán. No, estaba porque había momentos que yo me di cuenta de que me estaba explotando. Las galerías y los museos y los coleccionistas me estaban tratando a través de este muchacho amigo que se llama Capelán. Y entonces hablé con Capelán y me dije, no, vamos a dejar esto. Y Capelán me dijo, sí, sí. Digo, pero si vendo algo, lo firmo a tu nombre. Y dije, sí, no hay problema. Pero cuando estoy en el estudio no trabajo con Capelán. Ahora, en términos de otras cosas, en otros términos, el año pasado, para una muestra en un museo en Australia, me pidieron una serie de trabajos nuevos. Y yo dediqué unos cuantos meses a trabajar con el tema de la implosión. ¿Qué quiere decir implosión? Es cuando una estructura mantiene tensiones internas tan grandes, mayores que las que hay afuera, que al final termina implodando, quiere decir, explota hacia afuera, porque es una mala expresión. Si se explota, explota hacia afuera, pero la implosión es cuando la cosa revienta hacia adentro. Trabajaba con ese tema porque entendía que todo nuestro sistema de cultura está haciendo una implosión. Okay. Pienso de que en general todo nuestro sistema relacionado con su cultura, pensamientos, productos, sistemas políticos, etcétera, está llegando un momento de implosión donde reventamos hacia adentro. Y sentía que nuestras identidades como personas, como naciones, como familias, como identidades, como actividades, empezaban a implosionar sin que nos diéramos cuenta exactamente de lo que estaba pasando y todos sufríamos por ello, ¿no? Entonces se metió por poner un poco el foco de pensamiento, de actividades, y ese lado de tratar de trabajar con composiciones pictóricas, con cierto rigor formal, con el tema de implosión. Y estaba dejando de trabajar con el tema cuando pasó el tema de la peste bubónica actual que nos tiene ocupados a todos, el virus. Digo, no, el virus es una expresión máxima de este sistema que está implosionando, ¿no? Dijiste que estaban representando en ciertas formalidades gráficas eso, o sea... Sí, formalmente sí, estoy haciendo pinturas sobre pastelílico, sobre tela, con una composición geométrica fuerte, más o menos. O sea, más o menos sistemática. O sea que
en general está implosionando como figuración. Hay una diferencia enorme entre lo cromático y lo monocromático, entre lo que es figuración y abstracción. Está muy conscientemente trabajado. Me encanta, me encantaría ver alguna cosa. Tírate alguna sí. Frutita. Te puedo mandar, te mando por mail. Genial. A ver que está la comunicación de imagen, está bastante salada. Capé, pero yo te puedo preguntar una cosa. ¿Vos sentís? Decime. ¿Esto fue intuitivo, haber empezado a trabajar esto y ahora que justo coincida? ¿O vos de alguna manera venías como sintiendo, entre comillas, que la cosa en algún momento se iba como a desmadrar, como estamos diciendo por acá? Porque sí, todo el mundo sí, coincide en que esto de, no daba para más. ¿Desmadre venía? Sí. Uh-huh. ¿Que venía en términos de peste bubónica? No. Uh-huh. No. Pero en términos de que venía una implosión muy, muy fuerte, o muchas implosiones. En realidad yo pensaba que era un sistema de implosiones. Uh-huh. Lo que pasa es que sigue siendo un sistema de implosiones, pero que se concentra en esta figura tremenda del virus. Claro. Entonces esto ya es como muy, muy gráfico, trasciende el pensamiento personal, trasciende lo que vos podés sentir como individuo, y esto es la primera vez que me siento enfermo con el resto del mundo, pero de un modo obvio, obvio. Estamos todos enfermos, obvio. Sí. Sin embargo, dentro de eso pienso de que intentamos estar sanos, ¿verdad? El que no la tiene la busca. Y el que la tiene, la mantiene. Siempre dije que el único futuro que teníamos nosotros como buen Caraguay era ser reales aquí y ahora. Claro. Lo sigo pensando. Sí. Más que nunca. Porque te ha pasado de despertarte y decir, pa, estamos en una pandemia. ¿Eso no te sonó irreal en algún momento? Mira, si voy a ser soberbio, voy a decir, yo antes sentía de que yo, voy a citar a Cortázar. Cortázar decía, yo solo sé que sé algo, pero no sé qué es lo que sé. Uh-huh. Y siento de que hoy día estamos todos en lo mismo. Uh-huh. ¿Ok? Siento de que esto que nos pasa a todos. No hay nadie más importante que otro. No, pero yo no hablaba más de un sentido de la percepción de lo real, no en cuanto a saber o no, porque podés percibir la realidad sin saber nada. Totalmente. Claro. Y ese ahí en ese sentido de lo irreal, que en algún momento decís, pero esta realidad es irreal, no puede ser que esté pasando esto, algo así. Bueno, pero por eso dejé de trabajar con Capelán, ¿no? Ahí va. Claro. Ahí va. No, claro. No, pero ese está bueno, ese pique, para el que lo entienda, puede zafar de una esquizofrenia aguda, ponele. Sí, lo que no podemos hacer es internalizar esto a nivel personal, como que esto me pasa a mí y es exclusivo de mi sufrimiento. No, también todos sufrimos personalmente, todos sufrimos personalmente, y es importante y respetarlo. Pero el sufrimiento genérico del ser humano, de la cultura, del ser y todo lo demás, es mucho mayor que lo que puede sentir cualquier cristiano. Sí, ahí hay una diferencia, de que no a todos les pega igual el sufrimiento humano como especie. No todos tienen esa percepción de la humanidad en sí mismo. A veces funcionan solo como animales, que no, y hay mucho de eso, ¿no? Les importa lo que le pasa a ellos y nada más. Y son la mayoría también. Mira, yo intuitivamente creo que no. Creo que hay más gente que siente eso hoy de la que había hace 6 meses atrás. Ajá. Vos hoy día no podés tener conversaciones superficiales con la gente. Es muy difícil. Sí. Más bien. Terminás conceptualizando algo. Terminás haciendo un mapa de algo. No me importa qué mapa, pero un mapa de la gente, del mundo, de lo que pasa. Sí. Sí. No hay conversación superficial hoy en día. A mí no me sucede, charlo con mucha gente, yo qué sé, me comunico por mail, por teléfono, por lo que sea. Pero hoy en día la superficialidad es un beneficio exclusivo, muy difícil de conquistar, ¿no?
¿Eso sería algo de lo positivo que puede dejar esto, por ejemplo? No lo sé. Cuando estás en el medio del sufrimiento, lo único positivo es mantenerte y esperar de que, bueno, sí, como dice la Biblia, ¿no? de que ahí está la cosa. Dicen que ahí en Suecia... Bueno, lo decía Cantinflas y Buda, decía, ahí está la cosa. Se puede hablar, no superficialmente, pero reírse también. Ah, no, pero eso de superficial no tiene un carajo. No, sin risa no hay pensamiento, no, claro. No, claro. A menos que sea un maestro de escuela del viejo Porter, sí. No sé, no quise ser tan cruel. Voy ahí a nivel te iba a preguntar, porque acá las noticias es que en Suecia está muy flojo el tema ahí, que la gente va a los parques y todo, en definitiva que no se pasaron un poco. Mira, no es exagerado, el sueco es una persona tímida como Bambi. Viene con un gran respeto por la autoridad, por toda la construcción luterana, calvinista. Creen en el Estado, creen... Yo siempre digo que nosotros no tenemos un gobierno, tenemos una serie de pastores que manejan la iglesia que nos gobierna. Y es la construcción luterana. El sueco es nunca cuidadoso, sin embargo, de los años 80 y tanto, les han metido el individualismo. Entonces las generaciones más jóvenes se consideran inmortales. Entonces son los que se juntan y salen y todo eso, pero no tanto, no es exagerado. En cambio, las de edades medias y mayores se guardan mucho más y las calles están desiertas y los supermercados también. La gente es cuidadosa. ¿Y los guetos? Pero el Estado está respondiendo, mientras Uruguay tiene que 240 infectados por millón, nosotros tenemos 1.400, 1.500 por millón. Las relaciones estadísticas acá son terribles. Y no creo que la estadística en Uruguay esté tan mal. No, no, por eso te preguntaba. También, porque me extrañaba. Lo dejaron muy a la responsabilidad de las personas, todo el tema, ¿no? Exactamente. Pero sí, acá la responsabilidad siempre es individual. Es muy cierto. Es muy cierto. Pero sí hay un enorme miedo. En realidad ahora lo que hemos descubierto es que los asilos de ancianos son un foco de infección de la gran 7, porque los trabajadores sanitarios no están capacitados técnicamente para atenderlos. Claro. Entonces el personal sanitario está transmitiendo la infección a los viejitos de los asilos. Sí, pasó en Canadá también. Sí, pero sí, está bien. Mirá, dos ejemplos de gobierno transparente, ¿no? Y de gran ineficiencia. Sí. Bueno, mi querido, escúchame, vamos a sacar unos minutos para el monitor de esto que charlamos. Salute. Bueno, dale. Para voy de fulbo, ¿no hablamos de fulbo? ¿Del fulbo? Está todo suspendido. Otro día. Estuvo buenísimo el partido.